Yo creo que tenemos que valorar mucho que podemos estar acá. Que después de 2 años nos podemos juntar. Que después de 2 años nos podemos abrazar, nos podemos saludar, podemos mirar al vecino, podemos abrazarlo, podemos recorrer la plaza. Fueron 2 años muy duros para ustedes, para los que nos tocaba tomar decisiones, para ustedes que tenían ese desconocimiento, al igual que lo teníamos nosotros con esa pandemia. Hemos dejado en él muchísimos vecinas y vecinos que hoy no están, que sus familiares han sufrido la pérdida de ellos por esta pandemia, que fue un año y pico largo y que todavía azota de alguna manera a nosotros. Así que creo que debemos a partir de ahí empezar a valorar las cosas de todos los días, que podamos salir de nuestra casa, que vivimos en un lugar seguro, que vivimos en un lugar hermoso. Los sanantonienses, los que habitamos este ejido, vivimos en un lugar hermoso, tenemos mar, tenemos todo. Queramos a San Antonio, hagamos cada uno lo que debemos hacer. Ayer decía que no hay dirigente, ni gobernador, ni gobernadora, ni intendente, ni ninguna intendenta que va a solucionar los problemas solo. Cada uno de nosotros, ustedes, nosotros, debemos hacer todos los días lo que nos corresponda para que nuestro pueblo crezca. Yo antes de terminar y dejarle este mensaje de optimismo, de que vamos a ser y somos un lugar privilegiado en la provincia de Río Negro, en la Argentina, quiero, porque soy un hombre agradecido, agradecer profundamente a la señora gobernadora por todo el apoyo que siempre hemos tenido de ella, de su gobierno, y personalmente de las decisiones de ella, por el cual hemos podido llevar adelante muchísimas cosas. Así que, señora, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho. Poner en valor la historia, como fue hoy con la inauguración del museo, nos habla del reconocimiento hacia nuestros mayores, nos habla del reconocimiento hacia los pioneros y la revalorización de la historia. Es fundamental que miremos hacia atrás, que veamos qué ha pasado y lo que han luchado nuestros pioneros para poder valorar también cuál es nuestro rol en el presente y hacia el futuro. Estamos trabajando en conjunto para lograr que cada rionegrino y cada rionegrina, viva donde viva, tenga la mejor calidad de vida, logre el buen vivir que todos estamos buscando como sociedad y que, por supuesto, buscamos y trabajamos desde el gobierno provincial y desde el gobierno municipal. Creo que la reflexión que nos permite celebrar hoy tiene que ver con la posibilidad de trabajar en conjunto, tiene que ver con bajar los niveles de confrontación en la sociedad, con gestionar las necesidades, buscar las soluciones, sea donde sea, en forma conjunta, como lo hacemos con el gobierno municipal. San Antonio, unido a las otras dos localidades, San Antonio Este, Las Grutas, tienen un futuro promisorio. Tenemos una base productiva fundamental, no solo para la región, sino también para la provincia, y estamos buscando crecer, desarrollarnos, hacerlo de manera integrada, hacerlo en forma amigable y sustentable con el medio ambiente. Tenemos que generar nuevas fuentes de trabajo. Ese es el gran objetivo. Estamos embelleciendo las ciudades, pero también necesitamos buscar nuevas fuentes para tener de qué vivir. Asimismo, junto al intendente, estamos trabajando para que cada sanantoniense tenga su casa, tenga su tierra, tenga su título de propiedad, y es por ello que llevamos adelante distintos programas que denominamos Río Negro Suelo Urbano, para poder lograr ese gran objetivo, para que el arraigo sea definitivo, para que los derechos se gocen con plenitud en cada rincón de la provincia.